Permítanme que de nuevo este aplauso sea también para el maestro Samuel Cortés. Al violín. Y ahora, querido Zerpa, un paso al frente, por favor, que me quedo aquí a solas con usted y con el jurado. Usted estaba mirando de reojillo a Manuel y a Regli, que están por ahí sentados también, ¿no? ¿Dónde están? No los veo. Por allí los tiene, mira, por allí tiene a los papá y a mamá. Saluda, Manuel, saluda. Mi Manuel tiene una costumbre, a mí me encanta, que es que toca su guitarra con sus ojos cerrados, sintiéndolo, poniendo unas caras que yo ya me vuelvo loco total, y no se entera mucho de lo que está pasando de escenario para allá. ¿Tú te has dado cuenta ya? Sí, ya me he dado cuenta. ¿De qué, Manuel? De que puedo estar a ganar Tierra Talento. ¡Pues ahí lo tienes! ¡Manuel Zerpa, las 5 estrellas encendidas! Posible ganador de Tierra de Talento en la noche de hoy. José, primera silla de Nea por la puerta grande. Hombre, es que de verdad mi Manuel es demasiado, ¿no? Yo creo que... Lo que es raro que siendo de Chipiona se llame tu madre Regli. Qué raro eso. De verdad que el descubrimiento de mi Manuel ha sido impresionante, ¿no? Llegó aquí tocándole al perrito, acompañándolo. Él no iba a concursar aquí, no iba a venir a... Y mira por dónde descubrimos este pedazo de guitarrista, qué arsa púa tiene, qué trémolo, cómo pica. Para mí ha sido perfecto la rondeña que ha tocado. Además, tengo que decirte que el maestro Carbonero, muy amigo mío, de Jerez, buena gente. Y además, pues, es algo que es una rondeña que normalmente no, yo no he escuchado esa rondeña a mucha gente, ¿no? Porque sabes bien que la rondeña hay que bajar, ¿no? Claro, claro. Hay que bajar. Más que rondeña es como una balada flamenca, ¿no? Y pues la verdad se la quería dedicar a mi maestro Carbonero porque, como yo digo, pues sin mis padres y sin él, pues no estaría aquí lo más seguro, ¿no? Y la verdad que mi música es esta, para mí también. Yo, Manuel... Pero lo que ha dicho es científico y matemático. El maestro Carbonero tiene mucho mérito de lo que ha pasado. Pero sin la estrecha colaboración de Manuel y Regli, él nunca hubiera sido posible. Hombre, eso por supuesto.
Yo te deseo lo mejor, Manuel. Yo espero que muy prontito y en algún momento, pues bueno, que si yo te lo pediría por favor en algún concierto mío, que te vinieras conmigo y que me tocaras a mí. O sea, qué bien. Yo aquí lo digo de verdad. Pero esto ronca bien, ¿no? Bien, José. Vaya regalazo. Bien, José. Lo digo de corazón porque...